Ok, este es el video número 499 del curso de proyectos de software. Muy bien. En el video anterior nos enfocamos en crear un diálogo de confirmación para un cliente que no existe, que no está asociado a un vehículo que está en el parqueadero. Entonces, trabajaremos sobre ese requerimiento. Básicamente, lo que ya tenemos desarrollado es lo que sigue. Bueno, aquí seleccionamos la sede. Este vehículo no tiene asociado un cliente. Entonces, voy a dar clic aquí encima. Dice cliente no encontrado. ¿Desea crear un nuevo cliente para este vehículo? Si respondemos que no, nada ocurre. Pero si respondemos que sí, aparece este formulario. Ok, entonces el botón OK básicamente cierra la ventana y el botón guardar se encarga de recopilar estos datos de esos campos y enviarlos al servidor para la respectiva creación en la ruta correspondiente. Entonces, intentemos aquí a ver qué pasa. Aunque antes de proceder, a ver, falta algo. Yo sé que falta algo. Cuando se reúnen los datos, observemos que al momento de crear un cliente hay que indicarle el parqueadero ID. Ese parqueadero ID lo podemos armar de la siguiente manera. Observemos. Voy a preguntar si parqueadero, a ver, data.get. Si no hay parqueadero ID, podemos obtener el parqueadero ID desde el usuario actual. Observemos. Indicamos aquí data, parqueadero ID, current user, parqueadero ID, current user es una instancia de user. A ver, vayamos a la base de datos. Aquí está el usuario y él tiene este campo. Ese campo es el que estamos leyendo. Aunque, a ver, voy a ir a la base de datos, a SQLite como tal. Este es el modelo. Aquí ya está la base de datos. Observemos, estamos en cliente. Yo me perdí ahí un poco, disculpe. En cliente. Estamos leyendo este campo. Queremos asignar un valor a este campo, pero leerlo desde usuario. Miremos la tabla usuario. Miremos la. Perdón, me equivoqué acá. La tabla usuario. Ellos tienen, todos estos usuarios tienen ya un ID. Ese ID es el que vamos a leer. ¿Listo? Es el que estamos leyendo aquí para asignar el parqueadero ID, porque esa información no se reúne en este formulario. ¿Listo? Entonces, intentemos acá. Escribamos, por ejemplo, documento. A ver cuáles documentos están aquí. Voy a escribir 2000. A ver, cliente. Listo, nombres. Escribimos acá Juliana Rodríguez. Teléfono. Escribimos 301. Así, así está bien. Juliana. Arroba mail.co, dirección calle 200, guardar. Hay un error. Y es un error de tipo 500, o sea, ¿qué ocurrió en el servidor? Miremos a ver. Es un error de sintaxis, a ver. Expected and intended block. Aquí hay algo raro.
parece que el error es ahí. A ver, ya se guardaron los cambios, ya se reinició el servidor. Otra vez. Nombres. Juliana Rodríguez, teléfono 301. Listo, email. Aquí la dirección, calle 200. A ver, no tengo instalada la extensión para guardar formularios, porque a veces llenar formularios es muy dispendioso. Guardar. Otro error. Email, parqueadero ID. Dice que ocurrió un error, pero no nos da la información concreta. O parece que sí. A ver, echémosle un vistazo. Integrity. Hay un error de... Aquí está el error. Ta, ta, ta. Un error de... O sea que para parqueadero ID se está asignando none. Parece que sí. A ver. Miremos a current user. Print current user. Todo el contenido de current user. Otra vez repetimos este proceso hasta que funcione. El nombre es AB. Escribimos aquí cualquier número. Email. Dirección, calle 200. Le damos clic en el botón guardar. Ok, entonces documento, apellidos, no aparece, no aparece en el resto de campos. Dear. Así rápido. Él tiene parqueadero ID. Parqueadero ID. Otra vez. Respondemos que sí. A, B. Trae 1. Entonces, ¿cuál es el error? Dice que es un error de integridad de datos. A ver, viene el documento, nombres, apellido. Vale, aquí es none. Ahí está el problema. Una vez más, permítanme un segundo. Permítanme un segundo. Yo hago algo por acá. Listo. Seleccionamos la sede. Tan. Damos clic ahí, le respondemos que sí. Escribamos. Así, nombres, teléfono, listo, email, tan calle 200. A ver, démosle clic en guardar con éxito. Miremos la base de datos. Hay 8 registros. Refrescamos y ahí quedó. Un commit que diga creación satisfactoria de un cliente desde la vista de operario. Listo. Entonces dejaremos hasta este punto y continuaremos en el siguiente video. Hasta la próxima.